La guerra ruso-ucraniana cumple 21 días y Ucrania sigue resistiendo al poderío militar del ejército eslavo. Una de las ciudades más golpeadas por los ataques es Mariupol. Volodymyr Zelensky acepta que Ucrania no pueda pertenecer a la OTAN luego de la evasiva de las naciones que conforman la organización. Está claro que Ucrania no es miembro de la OTAN, lo entendemos. Somos personas comprensivas. Llevamos años oyendo hablar de las puertas abiertas, pero ya hemos oído que no podremos entrar en ella. Es la verdad y es necesario admitirlo. Me alegro de que nuestra gente empiece a entenderlo y a contar con ellos mismos y con nuestros socios que nos ayudan. Vladimir Putin en las últimas horas catalogó la operación especial militar en Ucrania como exitosa. La operación se desarrolla con éxito, en estricto apego a los planes preaprobados. Y asegura que la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos a la economía rusa es comparable con la persecución de los judíos. No teníamos otra opción que la legítima defensa por la seguridad de Rusia, además de llevar a cabo la operación militar especial. Sin duda, todos los objetivos propuestos se lograrán. Garantizaremos de forma fiable la seguridad de Rusia y de nuestro pueblo, y no permitiremos que Ucrania sirva de trampolín para acciones agresivas contra Rusia. Volodymyr Zelensky, en entrevista para la NBC, dijo que es posible que ya estemos en medio de la Tercera Guerra Mundial. Fue una conversación durante la cual el mandatario ucraniano dio a entender que es posible que ya estemos en medio de la Tercera Guerra Mundial. Y dijo que Ucrania no será derrotada por las fuerzas rusas. Zelensky insistió en que Vladimir Putin ya cruzó todas las líneas rojas, que lo hizo cuando los rusos empezaron a bombardear a los civiles, bombardeos que han cobrado la vida, según él, de más de 100 niños. El senador de Estados Unidos, Lindsey Graham, pidió nuevamente a los rusos que eliminen a Vladimir Putin. I'm calling for the crushing of the Russian economy. Even though our war and fight is not with the Russian people, it is with Putin. And the only way this war ends is with Putin either going to jail or be taken out by his own people. How do you make that happen? You help the Ukrainians. They need MiGs. It is deplorable to me. Empleada de canal de televisión mostró su descontento y decepción con la invasión de Rusia a Ucrania. Fue detenida por las autoridades rusas y liberada 2 días después del interrogatorio. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, catalogó a Vladimir Putin como un criminal de guerra. Los invitamos para que se queden con el desarrollo de las noticias aquí en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por acompañarnos. Quédate conectado con las noticias de hoy. Se cumplen 21 días de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. 21 días en los que Ucrania está resistiendo a todo el poderío militar del ejército ruso. Según los reportes de los medios que están presentes en Ucrania, Mariupol es una de las ciudades ucranianas que más está sufriendo los efectos de la guerra. Carecen de recursos básicos. Los ciudadanos están a la espera de la ayuda humanitaria ofrecida por la comunidad internacional. La zozobra se apodera de los ucranianos, pues saben que las tropas rusas que invaden a Ucrania están avanzando y arremetiendo en puntos estratégicos militares. Pero desde el gobierno de Volodymyr Zelensky acusan a Rusia de utilizar fuego de artillería en contra de civiles y además rockets en contra de los centros comerciales. El presidente de la nación ucraniana supone que no forma parte ni formará parte en ningún momento de la alianza de la organización conocida como la OTAN. A esta conclusión ha llegado el mandatario luego de varias conversaciones con diferentes mandatarios europeos en temas importantes como la adhesión de Ucrania a la OTAN y la repetida evasión para ser admitida Ucrania en la organización, y así se lo explicó Zelensky a los líderes de los países bálticos reunidos con Boris Johnson. Así lo expresó en un diálogo mediante videoconferencia Volodymyr Zelensky. Está claro que Ucrania no es miembro de la OTAN, lo entendemos. Somos personas comprensivas. Llevamos años oyendo hablar de las puertas abiertas, pero ya hemos oído que no podremos entrar en ella. Es la verdad y es necesario admitirlo. Me alegro de que nuestra gente empiece a entenderlo y a contar con ellos mismos y con nuestros socios que nos ayudan. De otro lado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha calificado en las últimas horas la operación especial que llevan a cabo las fuerzas rusas en Ucrania como exitosa, en estricto apego a los planes preaprobados.
La operación se desarrolla con éxito, en estricto apego a los planes preaprobados. Según el líder del Kremlin, de esta forma se refirió Putin a las sanciones militares que están realizando las tropas rusas en Ucrania y defendió de nuevo la incursión. No teníamos otra opción que la legítima defensa por la seguridad de Rusia, además de llevar a cabo la operación militar especial. Sin duda, todos los objetivos propuestos se lograrán. Garantizaremos de forma fiable la seguridad de Rusia y de nuestro pueblo. Y no permitiremos que Ucrania sirva de trampolín para acciones agresivas contra Rusia. El presidente de Rusia también aseveró en las últimas horas que las sanciones de Estados Unidos a su economía son comparables a la persecución de los judíos. Tratando de cancelar a Rusia, Occidente se quitó la máscara de civismo y comenzó a actuar de manera beligerante, demostrando su verdadera naturaleza. Podría haber una comparación con los pogromos antisemitas de nazis llevados a cabo en Alemania en los años 30 del siglo pasado. Para mitigar un poco los fuertes impactos que ha sufrido Rusia debido a las duras sanciones impuestas por Estados Unidos, el presidente de Rusia prometió ayuda a los particulares y a las empresas y dio el calificativo a la guerra relámpago económica que ha hecho en contra de su nación, Estados Unidos, como todo un fracaso. Y hay un objetivo, la destrucción de Rusia. Pero cualquier pueblo, y más aún el pueblo ruso, siempre podrá distinguir a los verdaderos patriotas de la escoria y los traidores, y simplemente los escupirán, como una mosca que accidentalmente entró a su boca, simplemente los escupirán en la acera. Estoy convencido de que tal autopurificación natural y necesaria de la sociedad solo fortalecerá a nuestro país. Putin volvió a insistir en que tenía razones en que componentes de armas biológicas se están fabricando en territorio de Ucrania y también aseguró que ya no se podía tolerar tantos años viviendo en la intimidación por parte de la gente del Donbass. Según Putin, la nación rusófoba que hace desde Kiev frente a los prorrusos en el Donbass desde el 2014. Según el mandatario ruso, Crimea y la zona del Donbass, una respuesta a estas acciones era cuestión de tiempo. Putin volvió a decir que tenía razones para creer que componentes de armas biológicas estaban desarrollándose en territorio ucraniano. También manifestó que ya no se podían tolerar los años de intimidación de la población del Donbass, la región rusófona del este de Ucrania, donde las autoridades de Kiev hacen frente a los rebeldes separatistas prorrusos desde 2014. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llamó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, criminal de guerra por la operación militar rusa en Ucrania. Creo que Putin es un criminal de guerra. Ha sentenciado este miércoles Biden ante periodistas sin responder más preguntas. Los ministros de la defensa de la OTAN se reunieron hoy y ven con buenos ojos los progresos para llegar a un acuerdo entre Ucrania y Rusia. Pero la OTAN ha dicho que hay planes de despliegue de tropas militares en el flanco oriental de la alianza, en los que se incluirán llevar sistemas antimisiles a los países de la alianza menos Ucrania. Para la próxima semana se tiene prevista una reunión en Bruselas para que se discuta este plan militar. Se ha discutido y elaborado por los miembros de la alianza. No obstante, el secretario de la OTAN le hizo un llamado de paz al presidente Vladimir Putin y anunció los planes que tiene preparado la OTAN para enfrentar la realidad de seguridad que se está suscitando en Europa actualmente. En las últimas horas, Lindsey Graham, senador de los Estados Unidos, volvió a encender las redes sociales luego de pedir que a Vladimir Putin lo desaparezcan de cualquier forma, según lo que está reseñando la prensa internacional. I'm calling for the crushing of the Russian economy. Even though our war and fight is not with the Russian people, it is with Putin. And the only way this war ends is with Putin either going to jail or be taken out by his own people. How do you make that happen? You help the Ukrainians. They need MiGs. It is deplorable to me. Según Hispan TV, el senador estadounidense Lindsey Graham reitera su petición para ultimar al presidente ruso, para sacarlo del camino a Vladimir Putin, insistiendo Lindsey Graham en eliminarlo de una forma u otra. Esto dijo el senador. Sí, espero que lo eliminen. No me importa cómo lo saquen. No me importa si lo enviamos a la Haya y lo juzgamos. Solo quiero que se vaya. Sí, estoy registrado. Enfatizó este miércoles en una conferencia de prensa el republicano, quien presentó el martes ante el Senado una resolución que considera a Putin como criminal de guerra en un proyecto que fue aprobado tanto por sus correligionarios como por los diplomáticos. Lindsey Graham señaló que el mismo pueblo ruso debe levantarse y tratar a Putin, aduciendo que él no es un líder legítimo y es un criminal de guerra. Pues el mundo será un criminal de guerra, pues el mundo estará mejor. Es hora de que se vaya, agregó, declarando que no le importa
reporta cómo esto se está materializando. Los comentarios de Graham se producen mientras que el mismo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó el miércoles a su homólogo ruso, Vladimir Putin, como lo decimos, de criminal de guerra por la operación militar que lleva a cabo en Ucrania. Y después de haber hecho su alocución en el Congreso de los Estados Unidos para suplicar una mayor ayuda militar, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló para la cadena ABC News con el presentador Lester Holt en medio de la conversación que sostuvo el mandatario ucraniano con el periodista de la ABC, dejó entrever que es posible que ya estemos en medio de una tercera guerra mundial. Al ser preguntado por el presentador de si sabía los riesgos que traería que Estados Unidos, a través del presidente Joe Biden, intervinieran en el conflicto y provocaran a Rusia, traería consecuencias devastadoras para el mundo. Zelensky respondió que nadie sabe si esta guerra ya ha comenzado en caso de que caiga o haya caído Ucrania. Recalcó e hizo historia, rememorando que hace 80 años nadie hubiera sido capaz de predecir cuándo empezaría este conflicto a gran escala. De igual forma, el presidente de Ucrania ha insistido en que Vladimir Putin ya ha sobrepasado toda la línea roja, aduciendo que esto ya lo hizo cuando los rusos empezaron a bombardear a los civiles con bombarderos de los que, según Zelensky, han perdido la vida más de 100 niños. Y al ser preguntado sobre lo que pasaría si los rusos tomaran a Kiev, dijo que su pueblo es invencible y en el caso de tomar la capital por las tropas rusas, Zelensky asegura que nunca podrán tomar el amor de los ucranianos por su patria y enfatiza que toda la civilización está en riesgo. María Ovsyannikova es una periodista que trabaja para el canal 1 estatal de Rusia y que en plena transmisión decidió interrumpirla con un cartel que decía no más guerra y diciendo que los medios estaban mintiendo sobre lo que estaba sucediendo en la invasión ruso-ucraniana. Russia started this invasion and it was really terrible. Según la comunicadora, duró dos días incomunicada por las autoridades con sus familiares. Además, dice que no está de acuerdo con la guerra y esto la hizo sentir terrible. Por eso decidió por cuenta propia actuar de la forma en que lo presenciaron a nivel mundial a través de las cámaras de televisión, ya que las imágenes se hicieron virales. Agradeció a todos los comunicadores por su apoyo en estos momentos tan difíciles para ella, aduciendo que fue interrogada por más de 12 horas. Я хочу поблагодарить всех за поддержку, друзья, коллеги. Это было действительно очень сложные дни в моей жизни, потому что я провела буквально двое суток без сна. Больше 14 часов длился допрос, и мне не давали ни связаться с моими родными, ни близкими. Мне не предоставляли никакой юридической помощи, и поэтому я находилась в достаточно сложном положении. Давайте все...